El nuevo hospital pediátrico de Sinaloa se convertirá en un referente nacional, aseguró el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, al realizar en compañía del gobernador Quirino Ordaz-Coppel un recorrido de supervisión en el nosocomio, el cual estará listo a más tardar en 3 meses para atender a más de 600.000 niños anualmente. Este proyecto hospitalario será uno de los más trascendentes en materia de salud para la administración actual, donde se invertirán poco más de 1.000 millones de manera directa y con recursos públicos en su construcción y equipamiento con tecnología de última generación. El gobernador Quirino Ordaz afirmó que esta obra hospitalaria de cobertura regional tendrá mejores instalaciones de cualquier hospital privado, tal y como lo merecen los niños sinaloenses. El nosocomio contará con consulta médica especializada en pediatría con 34 consultorios, 2 salas de cirugía general, 2 salas de cirugía ambulatoria, traumatología, cuidados intensivos neonatales, terapia intensiva, unidad de atención para niños quemados, entre otras. Es una obra calidad, puro Sinaloa.